Nuestra constitución, ¿verdad? Que esta ya tiene todas las reformas constitucionales. En el título 10 habla sobre la división política administrativa y en su capítulo 1 está referida a los municipios. Hemos venido abordando una serie de temáticas alrededor de esto y hoy pues vamos a conocer un poco de algunos de los artículos que corresponden a la división política administrativa. Y en esta ocasión vamos a referirnos al artículo 175, que también está íntimamente relacionado con el artículo 1 de la Constitución Política, donde nos habla que el territorio nacional se dividirá para su administración en departamentos, en regiones autónomas de la costa Caribe y municipios, que las leyes de la materia determinarán su creación, la extensión, organización, estructura y funcionamiento. Muy bien sabemos que esto de los municipios tiene su base desde el Imperio Romano, cuando se organizó precisamente para tener estructuras que pudieran dividir política y administrativamente esos territorios que en un momento se dieron cuenta eran sumamente extensos, y a eso posteriormente en todo lo que se ha venido avanzando, ¿verdad?, desde ese tiempo a llegar a nuestro continente y, por decirlo así, también a nuestro país, es que se ha hecho la división política administrativa, porque como bien lo dice en la ley, esta determinará su creación, su extensión, porque no podemos trabajar con un territorio sumamente extenso. Entonces a eso se debe que se hace una distribución territorialmente para poder tener esa estructura y que los municipios funcionen adecuadamente. En el artículo 176 nos dice que el municipio es la unidad base de la división política administrativa del país, lo que decíamos anteriormente, pero para podernos comprender un poco más, cuando nos dice que es la unidad base, entonces entendamos qué cosa es una unidad base. La unidad base no es más que una medición, es un patrón que nos permite organizar, distribuir de acuerdo a características propias del territorio y responda a intereses muy particulares. Este artículo 176 nos está diciendo que al distribuir, ¿verdad?, equitativamente, los recursos, significa que por eso se hace una división territorial, para llevar el desarrollo, los programas, los proyectos a cada uno de los territorios y atendiendo o dando la respuesta a las características particulares y propias de cada uno de ellos. Por decir algo, las necesidades, las situaciones del Pacífico no son las mismas que las de la costa Caribe. Lo que sucede en el norte de Nicaragua, cómo se hacen las cosas, sus propias, porque hablamos también de cultura, ¿verdad?, de las etnias, etcétera, no es igual como lo vemos también en la parte sur de Nicaragua. Por eso se dice que esto tiene que responder a las características propias y particulares de cada uno de ellos. En el artículo 177 hablamos de que los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Muchas veces malentendemos la palabra de autonomía, porque algunas personas en algunos momentos lo han entendido como que es que a libre albedrío. No se trata de un libre albedrío. Sí tenemos responsabilidades, porque esto no inhibe ni exime a todo el poder ejecutivo ni a los demás poderes del Estado de sus obligaciones y responsabilidades con los municipios. Vemos que todas las instituciones del Estado y los poderes tienen que ver también con el funcionamiento de los municipios. Ya lo decíamos, lo que corresponde al poder ejecutivo, estamos refiriéndonos ahora a la parte del poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, la que por ley se le mandata a tener en el presupuesto general de la República
la asignación presupuestaria para el desenvolvimiento de los municipios. Y en este caso, tomando en cuenta prioridades, porque sabemos que las características de un municipio, de un departamento, difieren de uno a otro. En uno hay más capacidades económicas que en otro. Entonces, se trata de que paralelamente se pueda ir desenvolviendo y desarrollando lo que corresponde a cada municipio, sin que dejen de ejecutar proyectos y programas que el gobierno impulsa por falta de este presupuesto. También el Poder Electoral, diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el Poder Electoral con las alcaldías en su ley 331? Esta es de carácter constitucional y regula los procesos electorales. Sabemos que para este proceso, ¿verdad?, se da pues cada 4 años, ¿verdad?, cuando nosotros se elige al presidente de la República y a la vez se está eligiendo a nuestras autoridades municipales. Pero para esto, que haya la confianza del pueblo, la seguridad que lo que vamos a hacer es para nuestro bien, para nuestro desarrollo. Y en esta ley electoral, pues también se organiza, se hace todo un esquema de acción que viene desde la base, diríamos, desde las comunidades, al municipio, al departamento, a la región, hasta la nacional. Entonces hay todo un proceso, una estructura que organiza todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, desde las capacitaciones, las reuniones, cuándo es que vamos a hacer determinada acción, en qué momento es que se tiene que inscribir un candidato y cómo se tiene que inscribir un candidato, que eso lo vamos a ver más adelante. El Poder Judicial, pues yo creo que todos lo sabemos, que de acuerdo a la constitución política es el poder que administra la justicia. Bueno, si estamos actuando bien, felicitémonos, pero si estamos también actuando como no debemos hacerlo nunca, porque nos debemos a un pueblo que ha confiado en nosotros, que ha depositado ese voto para que nosotros podamos administrar estos recursos, si hacemos las cosas inadecuadamente, para eso también existe el Poder Judicial, para reconocer o para desaprobar el trabajo que como autoridades venimos desempeñando. En el caso de la autonomía municipal, es un principio consignado en la Constitución. Tiene el deber de desarrollar capacidades técnicas, administrativas y financieras. Los gobiernos municipales gozan de plena autonomía cuando, porque recordemos que en este caso, la autonomía municipal, cuando decimos que hay que desarrollar capacidades, va constantemente preparando a ese personal que labora en la alcaldía, que no llega únicamente a tomar un escritorio, a tomar un espacio, sino que debe de responder a la función que se le ha asignado. Y para eso es que, bueno, desde la carrera administrativa municipal, tiene que ser una carrera administrativa municipal. Entonces hay mecanismos también que las municipalidades gozan de ella. Y por ejemplo, hablamos que tenemos autonomía cuando elegimos nuestras propias autoridades, una de las tantas cosas. Porque esta autoridad que elige el municipio no ha sido impuesta, sino que ha habido un reconocimiento previo a esa hombre o mujer que tiene el interés, tiene la actitud y aptitud, ¿verdad?, para poder dirigir un municipio donde tenga que prevalecer el interés del pueblo y no el interés personal. También las municipalidades pueden gestionar y disponer de sus propios recursos. Esto es bien importante porque ha sido bien difícil, pero ya se ha ido avanzando también mucho en el sentido de la recaudación. Eso es importantísimo, porque esa cultura de recaudación ha sido como historia un poco unos años atrás, donde la gente exigía mucho, pero no quería aportar. Hoy ha tomado conciencia de que si también nosotros, porque al final el municipio, el país, lo construimos todo. No es una responsabilidad absoluta del gobierno central.
Todos tenemos que vernos involucrados en estas acciones para poder tener un municipio sano, un municipio bonito, un municipio limpio, admirable, que todo el que llegue esté feliz, esté contento. Los gobiernos municipales tienen muchísimas competencias. No solamente es porque hace unos años atrás era el hecho de yo soy el alcalde, ni siquiera hablábamos de alcaldesa, porque no había esa oportunidad para la mujer. Entonces el alcalde era como decir soy el rey del municipio, hoy día no. ¿Y qué pasaba? Era solo llegar a la silla edilicia y lo demás salía sobrando. Hoy día esto ha cambiado muchísimo para bien de la población, porque las competencias que tienen los municipios son muchísimas. El municipio tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. Sabemos que los recursos naturales son del Estado. Por lo tanto, ¿quiénes los tienen que resguardar? Las municipalidades. ¿Verdad? Esto es como algo tan sagrado porque tenemos que preservar, que cuidar, que mantener, que proteger, porque de ahí nos vamos a beneficiar, ya sean ambientales, sean hídricas, de cualquier índole, minera, etcétera, de cualquier índole que sean. En el presupuesto, cuando hablábamos del poder legislativo, hablábamos del presupuesto. También en las alcaldías, dentro de su plan anual, obligatoriamente tienen que asignar el 5% de ese presupuesto para la salud, para la educación. ¿En qué sentido? Para reparaciones, para mantenimiento de escuelas, para mantenimiento de puestos de salud, ¿verdad? Entonces vemos que parte de ese presupuesto se va distribuyendo un poquito para cada quien. El ornato, un tema sumamente también importante. Yo siempre he dicho, la cara de cualquier lugar son los parques, son esos lugares públicos. Porque cuando uno va a un sitio, lo primero que busca, ¿y cuál es el parque? ¿Dónde está el parque central? Sucesivamente lo que viene después. Pero el ornato en un municipio es muy importante. La limpieza del municipio, importantísima. Tienen tantas competencias, por ejemplo, tienen que ver con los cementerios. No prohíben en ningún momento la creación de cementerios privados, todo lo contrario, se les autoriza a quien lo solicite, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la ley. Pero también, por ejemplo, el registro civil, que tiene que ver con lo de las personas, ¿verdad? Que es una fuente de ingreso para las alcaldías y que aquí también ha hecho grandes coordinaciones con el Ministerio de Salud. ¿En qué sentido? Para que no sigamos teniendo hijos que al final no tienen una nacionalidad porque el descuido de los padres o están muy lejos en las montañas y eso por eso se han abierto en algunos sitios ventanillas desde los puestos de salud y también en los hospitales cuando las mujeres van, paren ahí, sale con su constancia e inmediatamente pasan a registro. Y de esa manera hemos ido superando también que muchos niños y niñas que nacen queden ahí sin una patria, sin una nacionalidad y muchas veces hasta sin nombre. En el registro de ganado también tenemos otro quehacer grandísimo. Nicaragua es un país ganadero. Las alcaldías también es una manera de captar fondos, ¿verdad? Para eso ustedes sabemos que se hace toda una recaudación, que eso pasa al Ministerio de Hacienda y de ahí es donde posteriormente, de acuerdo a la ley, nos van a transferir. Debe tener además relación estrecha con el gobierno central. ¿Por qué? Porque esto no es una anarquía tampoco, ni podemos actuar a como se nos haga la regalada gana. Todo lo contrario. Tenemos que tener esa estrecha relación con el gobierno central, con los pueblos indígenas. Y recordemos que los pueblos indígenas y todos los poderes del Estado, bueno, estos tienen características diferentes. Hablamos de gobiernos regionales, que también la ley lo tiene aprobado, lo mandata, su forma, de su estructura, su organización, pero tenemos que también tener estrecha relación. Muchas veces desconocemos y cuando hablamos de las comunidades indígenas nos estamos refiriendo solamente a la costa Caribe Norte y Caribe Sur. Y ahí estamos errados.
porque las comunidades indígenas existen en todo el país. Si vamos a Nueva Segovia, tenemos en Mozonte. Si vamos por Madrid, tenemos en el sector de Cusmapa, San Lucas. Vamos por Masaya, igual. Vamos a León, tenemos. Chontales, en fin, la comunidad indígena existe en todo el país. Y ellos tienen también su propia dinámica de acción, de decisión, y eso tenemos que respetarlo. El artículo 178 refiere la manera como las autoridades municipales serán elegidas por el pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto de conformidad con la ley. Esto es bien interesante porque, lo decía anteriormente, el alcalde no va impuesto como hacen en tiempos de la colonia, que únicamente esa persona se nombraba desde el nivel central sin tener pues ningún conocimiento de, ni mucho menos funciones, solo era por ocupar un espacio. Ahora no, porque tenemos ese derecho que nos ha dado la Constitución de poder elegir a nuestras autoridades mediante ese derecho al voto. Y serán electos los alcaldes y los vicealcaldes los candidatos que tengan la mayoría de los votos. Sabemos que en este proceso, en esta fiesta cívica que se da cada 4 años, ¿verdad?, para el caso del presidente y los alcaldes, cada 5 años para el caso de los diputados y diputadas, en este proceso electoral, esa fiesta cívica, pues yo creo que es un deber, es un derecho que tenemos que aprovecharlo, que disfrutarlo y sentirnos orgullosos de que se nos está dando la oportunidad de participar. No somos nosotros objetos, somos sujetos, somos seres activos, dinámicos, que estamos para poder decidir, tomar la decisión de las autoridades que nosotros creemos que pueden conducir el municipio. Los concejales, bueno, estos serán electos, ¿verdad?, por representación proporcional de acuerdo con el cociente electoral. Sabemos bien que en esto de las elecciones participa pues todos los partidos políticos que lo deseen, siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos de ley, ¿verdad? Nosotros vemos que acá en la asamblea tenemos la bancada de nuestra alianza del Frente Sandinista, la del BID, que se llama ahora Bancada Independiente Democrática, conocida anteriormente como los del PLI. Está también una representación del PLC y una representación del Partido Conservador. Fueron los que llegaron a las elecciones y, de acuerdo a ese cociente electoral, pues así fue la cantidad de diputados y, en caso de las alcaldías, de concejales para estar en los municipios. Con esta reforma a la ley, que tuvo que ver con la ley de municipio y con la ley electoral, ese binomio de alcalde y vicealcalde, o alcaldesa y vicealcaldesa, debe formularse bajo los principios de igualdad y equidad de género, ya sea un hombre y una mujer. Sabemos bien cómo se nos daba anteriormente. No existía la mujer para nada como autoridad municipal o en otro campo, ¿verdad?, de trabajo. Sin embargo, con las reformas que se hicieron, se exige el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Para ser un alcalde, te exige la ley que debe ser nacional de Nicaragua. Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos. Recordemos que hace poco hicimos una reforma, precisamente porque el que traiciona su patria no tiene derecho, porque ha renunciado a esos derechos, porque sus intereses no son los del país, sino que son intereses ajenos que nada tienen que ver con nuestra soberanía, con nuestra lealtad. Haber cumplido los 21 años de edad. Bueno, hoy tenemos una juventud muy activa, muy dinámica, y que sepan que si ustedes cumplen con los requisitos, ¿por qué no podemos tener un día de tanto un alcalde de 21 años de edad, si tienen toda la energía para poderlo desempeñar?
También haber residido de forma continua en el país los 4 años anteriores a las elecciones, salvo en los casos de que esté cumpliendo alguna misión en el exterior o realizando algún estudio, lógicamente mandado por el gobierno, ¿verdad? Pero también te pide que tenés, para ser un candidato a alcalde, haber residido continuamente 2 años en el municipio si pretendés ser electo. Pero también hay razones por las que puedes perder tu condición de alcalde o alcaldesa, vicealcalde, vicealcaldesa, concejal o concejala. Y una de ellas puede ser porque renunció al cargo. Él tendrá sus razones o ella de por qué lo hace, solo ellos sabrán. Pero sí es una razón por la que puede perder su condición. Por muerte, por una condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo por delito de pena grave por un término igual, menor o mayor al resto del periodo. Si él tiene un conflicto que puede ser personal o puede ser laboral, ¿verdad?, dentro de sus funciones como alcalde o alcaldesa, entonces es otra de las razones por las cuales, si hay una sentencia firme, que puede perder esta condición. Por el abandono de sus funciones durante 60 días continuos. Hoy no se da esto, ¿verdad? Suerteramente y dichosamente, nuestros alcaldes, alcaldesas, son gente muy responsable y está al frente de su municipio buscando lo mejor para el municipio. Pero si estos abandonan por 60 días continuos, es otra causa, otra razón para perder su condición. También por la contravención a lo dispuesto en el artículo 4, el párrafo del artículo 130 de la Constitución, que dice que ningún cargo concede a quien no ejerce más funciones que las atribuidas por la Constitución y las leyes. Es decir, ningún alcalde o alcaldesa puede hacer cosas que la ley no le indica, no le mande, porque entonces sí es otra razón por la cual puede ser destituido. Si se le ocurrió a lo mejor, bueno, yo no tengo que ver nada, ¿por qué voy a entregar informes o por qué voy a permitir que la Contraloría venga acá y se pone en una situación un tanto conflictiva? Puede también el Consejo Municipal tomar la decisión y retirarlo de esa función. Por incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes a la Contraloría General de la República antes de tomar posesión. Recordemos que se hace antes y se hace después, ¿verdad? Pero bueno, si yo voy a salir electa y entonces me dice, bueno, tenés que hacer tu declaración de probidad ante la Contraloría y me niego a hacerla, pues desde ahí creo que el Consejo Electoral toma las decisiones y lo puede retirar, porque es un deber que tenemos de la declaración de nuestros bienes antes de iniciar en una función pública. Haber sido declarado o incurrido de malos manejos de los fondos de la alcaldía según resoluciones de la Contraloría. ¿Cuáles son esos mal manejos? Bueno, si nosotros tenemos proyectado que vamos a construir, por ejemplo, 2 calles que tienen un monto de tantos miles de pesos, pero de repente se me ocurre que no, ya no lo voy a hacer y lo invento para hacer otra cosa, ya puedo tener problemas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables no solo en lo financiero, sino en todas las acciones que tengamos que desarrollar en las alcaldías. Las alcaldías es como, ¿qué les dijera yo? Como un lugar donde cada cosa que llega allá, tenemos que estar clarísimos que yo como alcaldesa no soy la dueña. Es el pueblo y tengo que responderle al pueblo. Y tengo que actuar de la mejor manera para devolver esa confianza que ellos en un momento depositaron en esa persona porque, bueno, confiaron, sabían que tenía ideas, que tenía voluntad,
disposición al trabajo y un montón de cualidades. Entonces también nosotros tenemos la obligación de actuar correctamente y no defraudar. En los casos de los incisos D, que se refiere al abandono de las funciones en 60 días, y el E, que está hacer lo que no se debe de hacer, ¿verdad?, es que no te lo mande la ley. El Consejo Municipal, después que se ha analizado toda la situación, por qué es que podemos suspender, entonces el Consejo Municipal está en la obligación de emitir una resolución declarando que el alcalde o los concejales han incurrido en las circunstancias que motiva la pérdida de su condición. El Consejo Municipal está en la obligación por ley de hacer todo este trámite y lo tiene que enviar al Consejo Supremo Electoral. Dicha resolución lo remite y esto pues van a, en los 15 días siguientes, el Consejo Supremo Electoral elige, ya toma la decisión, resuelve y toma de nuevo la promesa de ley para darle posesión de su cargo. Creo que lo dijimos ya anteriormente, bien amplio, las causales por las que puede ser retirado de su cargo. Las limitaciones de los concejales para trabajar en la administración municipal, así como el régimen de dieta, serán regulados por la ley. O sea, las funciones de los concejales y concejalas están también ya definidos por ley. Y su dieta también, que esta va a variar. No es lo mismo, sabemos que los municipios se dividen están divididos por categorías, ¿verdad? Entonces, en base a eso, hoy también tenemos una cantidad de concejales, va de acuerdo a población, ¿verdad? ¿Por qué se incrementaron tanto lo de los concejales y concejalas? Porque para poder dar mayor atención a la población. La población lo venía demandando hace rato. Es que el alcalde no se da abasto para todo. Pero por eso también, el gobierno municipal es una asamblea nacional en chiquito, en el territorio. Entonces, ¿cuál es la función de los concejales o concejalas? Ir al territorio, están divididos también en comisiones. Hay algunos que les corresponde atender el área de salud, de educación, de infraestructura, el área social, ambiental, etcétera. Entonces, claro, en algunos lugares como Managua, pues que es grandísimo, es una cantidad de concejales y concejales los que existen, y así van sucesivamente distribuidos de acuerdo a la población, y también de esa manera es su dieta. Y recordemos, no es un salario, únicamente es dieta, se le llama, porque es por sesión cumplida, no es que obligatoriamente hoy no llego a la sesión y me lo tienen que dar. No, prohibido por ley. Tiene que estar en la sesión ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, para poder tener derecho a esa dieta. El artículo 179, que ya estamos finalizando este encuentro con ustedes, compañeros y compañeras, que pues es un tema para mí muy precioso hablar de los municipios. Y el Estado, dice, promoverá el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del territorio nacional. Este artículo sí que verdaderamente cierra como una gran faceta de la vida de nuestro país. Cuando habla que está empujando un desarrollo integral, miremos nosotros los diferentes programas y proyectos que desde el gobierno central se han venido desarrollando. ¿Cómo nos intercomunicamos hoy día a través de una maravillosa red vial? Mi municipio, inclusive, para poder llegar de Estelí a San Juan de Limay, nos llevábamos 3 horas. Hoy día vamos en 1 hora. Y así sucesivamente vemos cómo en cada lugar nos vamos interconectando, porque eso te lleva más desarrollo, mejor salud, mejor educación. Vemos cómo también la producción ha crecido grandemente. Hay un dinamismo, ¿verdad?, muy activo, que viene a fortalecer todos los esfuerzos del país en el área de la salud, en todo lo que tenga que ver con el internet, ¿verdad?, con la electrificación. Por favor, es que no pensamos solamente en que voy a abrir aquí un puesto de salud. Ah, un puesto de salud necesita energía eléctrica para tener sus vacunas, para atender a la hora que sea. Entonces, ahí
se hace presente la energía eléctrica. Ahí se lleva también un acceso, una carretera. Hay un puesto de salud, hay una escuela, y entonces vemos cómo de esa manera en el artículo 179 el Estado continúa promoviendo ese desarrollo integral y armónico de las diversas partes del territorio nacional.